Es un placer darles la bienvenida nuevamente a este cuarto panel o reunión del seminario, del cuarto seminario Historia de lo Político, 200 años de Colombia, titulado Ilusiones Nacionales y Disputas por el Orden 1953-1990. Tenemos esta tarde una mesa muy interesante. Que corresponde al eje 4, lo que llamamos el eje 4, ciudadanías como campo de disputa. Nos acompañan en la mesa la profesora Joan Rapaport de la Universidad de Georgetown y la profesora Diana Gómez de la Universidad de los Andes. A continuación, haré yo, hará la profesora Ingrid Bolívar, el comentarista de la mesa, la profesora Ingrid Bolívar de la Universidad de los Andes. En primera instancia voy a presentar el panel inmediatamente le presentaré a la profesora Joan Rapaport y le daré la palabra. Y después haré así con cada uno de los que presentan. Ciudadanía, entonces, como campo de disputa, ¿qué hemos pensado nosotros desde el proyecto articulando este campo de la ciudadanía como un campo polémico, como un campo de disputa, particularmente para este periodo? En la descripción, cuando pensábamos sobre este campo, decíamos que durante el periodo de 1953 a 1990, las ilusiones de progreso se traducen en unos itinerarios para alcanzar o realizar la democracia. Esta última es entendida de manera muy plural y en ocasiones, frecuentemente diríamos, contradictoria. El eje se pregunta entonces por la forma como diversos actores comprendieron la ciudadanía, por la práctica y rituales que aunque pretendieron realizarla y por la forma como en el camino transformaron lo que se considera ahora deseable para como vidas juntos y se abrieron a nuevas posibilidades políticas, sociales y de otras formas. Tenemos en nuestro panel entonces dos expertos en el tema que nos acompañarán y hablarán desde sus perspectivas muy diversas. La profesora Joan Rapaport de la Universidad de Georgetown University. La profesora Rapaport es antropóloga y profesora emérita del Departamento de Español y Portugués de Georgetown University. Es autora de varios libros sobre el movimiento indígena colombiano, interpretaciones indígenas de la historia, alfabetización indígena en la colonia y mestizaje. Más recientemente, sus investigaciones están centradas en la historia de la ciencia social colombiana, más específicamente en los orígenes de la investigación acción participativa. Su libro más reciente es El cobarde no hace historia, Orlando Fals Borda, los inicios de la investigación acción, editado por la Universidad del Rosario en el 2021. Actualmente trabaja en colaboración con Atlas Comics en una historia gráfica sobre Fals Borda y la IAP. Profesora Rapaport, es un gusto verla de nuevo, saludarla y darle la bienvenida a esta mesa y pues a este seminario. Es un gusto tenerla con nosotros. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Tengo que compartir la pantalla y espero que funcione. Sí, muy Porque bien. no soy la más. Antes de darles, les recuerdo a cada uno que tenemos alrededor de 20 minutos, les haré un comentario alrededor de 5 minutos antes de que cumplan el tiempo para que puedan ir cerrando. Lo importante aquí es tener esa conversación entre todos. Bueno. ¿Y Gracias. así pueden ver a Fals Borda ahí? Sí, señora. Sí, perfecto. Es que estoy trabajando en dos computadores porque la pantalla no es suficientemente grande. Bueno, pues les agradezco la invitación, y estoy muy feliz de estar aquí. Hoy quiero acercarme a la historia intelectual colombiana en la década de los 70 con el fin de reflexionar sobre cómo analizarla. Específicamente examinaré la historia de las ciencias sociales y el giro que se dio hacia metodologías participativas de investigación, enfocándome particularmente en la investigación acción del sociólogo Orlando Fals Borda. La propuesta de Fals no solo buscaba colocar el diálogo en diálogo el conocimiento popular y la ciencia social, sino que también posibilitó una conexión orgánica entre el conocimiento y la acción política transformadora. En particular, quiero reflexionar sobre cómo una etnografía histórica visual
nos puede ayudar a profundizar nuestro entendimiento de ese momento clave en las ciencias sociales. Pero antes de comenzar, debo confesar que cuando me pidieron los organizadores de este simposio que incorporara algo sobre la ciudadanía en mi ponencia, les respondí que no soy contorsionista, que no tenía nada que ver con lo que yo estoy investigando. Sin embargo, creo que la metodología participativa de FALS es un ejemplo de lo que se podría llamar el ejercicio de la ciudadanía a través de la investigación, porque como veremos, fue a través de la investigación que FALS y su equipo reconocieron a los campesinos de la costa atlántica como conciudadanos y su práctica investigativa y los resultados contribuyeron a que los campesinos reclamaran sus derechos como ciudadanos. Primero, una breve descripción del proyecto de FALS y la Rosca de Investigación y Acción Social, la red de investigadores comprometidos con la cual trabajo. Los miembros de la Rosca colaboraron con varias organizaciones de base, entre ellas la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, en la costa del Caribe. La metodología que propusieron no estaba basada en un conjunto fijo de técnicas, sino en una apertura al diálogo, la cual permitía que los investigadores y los activistas de las organizaciones formularan investigaciones basadas en las vivencias y los contextos políticos locales. Al centro de su metodología estaba la noción de la recuperación crítica, la revitalización de estrategias históricas para reintroducirlas en las luchas actuales. Por ejemplo, Falsborde y su equipo grabaron historias orales y encontraron en archivos evidencias documentales de los movimientos socialistas de la costa del Caribe que organizaron contra el peonaje por deudas y crearon en las tierras que ocuparon comunidades independientes que ellos llamaron baluartes. Por medio del recurso de la recuperación crítica, cuando ANUC, a principios de la década de los 70, ocupó una serie de haciendas en el departamento de Córdoba, estableció baluartes de autogestión campesina para administrar las nuevas comunidades y orientar políticamente a sus habitantes. El segundo concepto que gobernaba las actividades de la Rosca fue la devolución sistemática. La Rosca propuso devolver los resultados de la investigación al liderazgo de las organizaciones y a su base, y cito, de manera ordenada y ajustada según el nivel del desarrollo político y educativo de los grupos de base que suministran la información o con quienes se hace la inserción investigativa y técnica, no según el nivel intelectual de los cuadros, que por lo general es más adelantado. En particular, cierro cita, en particular, la Rosca privilegiaba el canal visual, produciendo plataformas excepcionalmente creativas para narrar las historias locales, con la intención de provocar el análisis por parte de los lectores de su posición en la sociedad y orientar su política hacia un futuro emancipatorio. El equipo cordobés produjo una serie de narrativas gráficas sobre cuatro luchas campesinas en la costa del Caribe, publicaciones que se leía, a veces en voz alta, en los cursillos organizados para entrenar al liderazgo local de la ANUC. Los folletos presentan narradores locales conocidos por los lectores campesinos. Sus rostros, formas de hablar y el paisaje en el cual se mueven en las páginas de los folletos combinaban a inspirar a los lectores campesinos a verse en las viñetas y comenzar a mirarse como agentes de cambio. Falsborde trabajó en los departamentos de Córdoba y Sucre entre 1972 y 1975, momento en el cual la ANUC se había dividido en dos líneas. La una, la línea armenia, permaneció vinculado al gobierno colombiano y su tibio proyecto de reforma agraria, mientras la otra, la línea Sincelejo, siguió un programa de movilización masiva y de ocupación de latifundios. FALS se alió con la línea Sincelejo,
reuniendo un grupo de jóvenes investigadores caribeños en la Fundación del Caribe. A instancias de la ANU, que emprendieron pesquisas sobre las luchas agrarias de la primera mitad del siglo XX, produciendo varios dispositivos para la educación de adultos, entre ellos cómics documentales, libros y folletos de fácil acceso, crónicas y cursillos. Los investigadores no fueron observadores a distancia, sino que participaron en las ocupaciones de los latifundios, contribuyeron a guiar la estrategia legal de la ANU y buscaron financiación internacional para la organización. Mi interés está centrado en el proceso de investigación de la Fundación. ¿Cómo se producía conocimiento en un equipo de investigadores con intereses y habilidades tan diversos? ¿Cuáles fueron las relaciones sociales que posibilitaban esta colaboración? Esperaba encontrar las respuestas entre los papeles del archivo personal de Falsborda, que está almacenado en el Banco de la República en la ciudad de Montería. Combiné el trabajo de archivo con una serie de entrevistas con los participantes en el proceso, la mayoría de ellos miembros de o colaboradores con la Fundación del Caribe. Al final de la investigación, decidí añadir una dimensión participativa, convocando grupos focales con activistas e investigadores en varias partes del país, además de talleres de lectura pública de algunos de los cómics producidos por la Fundación del Caribe. El archivo de FALS es diferente a los archivos de muchos investigadores académicos. Su organización no obedece a las exigencias documentales de un autor de monografías, aunque lo utilizó como la base empírica de historiador de la costa. En cambio, obedecía las necesidades de un equipo de activistas. Documenta predios ocupados por la ANU, que incluye expedientes asociados con dirigentes antiguos, quienes llegarán en los materiales producidos por la Fundación a ser héroes campesinos, evidencia los retos legales que enfrentaron. Un archivo que no solo documenta un pasado, sino que facilita información para las luchas en curso. Por lo tanto, la línea interpretativa que yo tendría que seguir no estaba tan claramente plasmada en el contenido de los mismos documentos, sino en cómo FALS y su equipo utilizaban estos expedientes. Esta distinción hace Diana Taylor entre el archivo y el repertorio, el primero siendo un conjunto de datos fijos, mientras que el segundo es performativo e impermanente, el proceso por el cual se utilizaba estos datos para lograr un objetivo político. Con el fin de acceder al repertorio de la Fundación del Caribe, decidí concentrarme en los folletos ilustrados que produjeron, cómics documentales que narran la historia de cuatro luchas campesinas en el Caribe de la primera mitad del siglo XX. Como ya mostré en otra imagen, la Fundación publicó cuatro historias gráficas en colaboración con la ANUC entre 1972 y el 74. Cada una tenía una extensión entre las 15 y 20 páginas. Además, escribieron otro cómic con un grupo de jóvenes evangélicos. Los dibujos venían de la pluma de Juliano Chalarca, un artista e historietista de un barrio popular de Montería, quien se ganaba la vida pintando pintando retratos de familias de élite o imágenes religiosas. Decidí triangular estos cómics con otras fuentes con el fin de construir escenarios etnográficos que revelarán el proceso de FALS y su equipo. Comencé con una inspección del archivo fotográfico de FALS, donde encontré una serie de fotos que esclarecieron el proceso participativo de la Fundación del Caribe. Aquí vemos a Juliano Chalarca sentado frente a una choza de paja, un grupo de niños detrás de sus hombros, mirando su progreso. Está haciendo un retrato de un anciano, quien FALS identifica en la otra cara de la fotografía como el mello.
Néstor Herrera, antiguo integrante de la Fundación del Caribe, me informó que su nombre de pila es Ignacio Silgado, un activista de San Onofre que asumirá el rol de narrador en la historia gráfica de Felicita Campos. Cada folleto ilustrado destaca a un líder local que ocupa el papel de narrador. El narrador es, sin embargo, un papel semificticio, porque como en muchas crónicas, lo que narran los personajes en estos cómics es una combinación de los testimonios de varios individuos. La fama del Mello como luchador de base contribuyó a que se adaptara su rostro para que sirviera de ancla en el recuento de Felicita Campos, campesina que defendió las tierras de comunidad, sufriendo múltiples ataques de la policía y eventualmente llevando su reclamo a Bogotá. La presencia de Silgado en la historia gráfica muestra a los lectores cómo los protagonistas de las luchas del pasado todavía viven entre ellos. Al experimentar la inmediatez de los dibujos hecha al arca, que se nutrían de los rostros identificables de los vecinos, los campesinos se verían como protagonistas de la historia. Se imaginarían como los herederos de los actores representados en los cómics y como resultado asumirían la acción política. Estas historias gráficas emergían de una cadena de conversaciones entre individuos cuyas experiencias de vida y talentos eran diversos. Los dirigentes de la ANUC decidían la agenda de cada folleto en colaboración con los investigadores de la Fundación, quienes se dedicaban a buscar materiales históricos en los archivos y entrevistaban a aquellos campesinos ya ancianos que habían participado entre 1920 y 60 en movilizaciones sociales. La señora parada es Juana Julia Guzmán. Chalarca hacía apuntes visuales durante estos encuentros. Después de concluir la narración, Chalarca compartía sus bosquejos con el público, que le daba críticas constructivas para que pudiera insertar más detalles y corregir algunos errores. Luego, un comité en Montería, compuesto por líderes de la ANUC y miembros de la Fundación, construía la cuadrícula del cómic, combinando los dibujos para crear viñetas, insertando globos que llevaban la voz de los protagonistas y leyendas explicativas. Después de que la ANUC aprobara la versión final del cómic, los campesinos lo leían en las asambleas y los cursillos. Escucha Cristiano, un folleto hecho después de una colaboración entre la Fundación y un grupo de jóvenes evangélicos en CDT Córdoba, me ayudó a precisar cómo se entablaba uno de esos diálogos colaborativos. Cuando lo tomamos como objeto de análisis textual, este folleto no proporciona información para identificar su carácter innovador, debido a que en la superficie parece ser meramente un texto ilustrado, informado por la teología protestante de la liberación. Sin embargo, al examinar cómo está posicionado en el archivo personal de Falsborda, podemos comprender las condiciones de su producción. El dossier que documenta la producción del folleto comienza en el 73, cuando la ANUC solicitó a la Fundación del Caribe un estudio etnográfico de protestantes, esperando que les abriera nuevos caminos para organizar un sector tradicionalmente resistente a los movimientos de izquierda. María Cristina Salazar, socióloga y esposa de Fals, dedicó varios meses al estudio etnográfico de una iglesia pentecostal en Cereté y preparó un informe que documenta las razones por las cuales sus miembros se habían convertido al pentecostalismo y el porqué de su resistencia a la participación en organizaciones como la ANUC. Este informe nutrió una serie de negociaciones con el grupo de jóvenes de CRT, resultando en un memorándum de entendimiento entre la Sociedad de Jóvenes Cristianos y la Fundación del Caribe. En este se acordó que el grupo juvenil ejercería el control completo
sobre el contenido intelectual y la distribución de las publicaciones que emanaran de la colaboración. De acuerdo con el memorándum, los jóvenes prepararon un guión para los contenidos verbales del cómic. Luego, Juliano Chalarque hizo los dibujos, como pueden ver aquí. Si este fuera un dossier producto de una investigación convencional, las evidencias empíricas habrían sido compiladas y sistematizadas por los investigadores, seguido de un informe entregado a la organización de jóvenes, con lo que se culminaría el proyecto. Aquí se invierte el procedimiento. El proyecto comienza con un reporte de investigación que aporta la información de fondo, seguido de un acuerdo que define el proceso participativo dirigido por el grupo de jóvenes. De esta manera consiguieron borrar la distinción entre los observadores y los observados que caracteriza a cualquier investigación convencional. En este caso, ninguno ejercía el rol de observado. Generalmente, el proceso de hacer un cómic se hace con un guión que antecede a los dibujos, proveyendo un mapa tanto verbal como visual, a veces como en esta imagen muy abstracto de la obra. Una de las primeras cosas que aprendí en mis entrevistas con los integrantes de la Fundación del Caribe es que no siempre utilizaban guiones, sino que escuchaban a los narradores mientras Chalarque tomaba apuntes dibujados y después elaboraban una línea de tiempo por la cual se regía el orden de las viñetas. La comparación entre las viñetas y algunos de los cómics y las entrevistas hechas por Fals que encontré en su archivo me permitió identificar los momentos cuando Chalarque fue inspirado por los narradores a hacer sus bocetos preliminares. No voy a detallarlos aquí, están claramente descritos en El cobarde no hace historia. Sobra anotar que pude ver una clara correspondencia entre el material de archivo y las viñetas. Es decir, la comparación entre expediente de archivo y viñeta de cómic me permitió pararme por detrás del dibujante mientras escuchaba los testimonios. Bueno, esa mitad está en el libro. La otra mitad de lo que voy a presentar es diferente. Hasta aquí lo que he hecho es leer los cómics de Chalarque a través de una constelación de fuentes multimediáticas. También se puede leer los cómics por sí solos, como textos que aportan evidencias históricas de su proceso de composición, analizando su diagramación, viendo los errores que hay en los dibujos que muestran el proceso de armar el cómic. No voy a hablar de eso aquí por falta de tiempo. Como yo decidí hacer esta presentación de una forma como más metodológica, una de las cosas que hice fue trabajar con creadores de cómics. Aquí está la gente del Globoscopio que me ayudó a analizar el proceso de armar los cómics, que yo no podía hacer sola. Pero no voy a dar estos detalles porque ya los tienen en el libro. Pueden leer mi libro. Hasta aquí he concentrado en la reconstrucción del proceso de investigación de Fals y la Fundación del Caribe. Ahora voy a pasar al presente para reflexionar sobre mi proceso de componer una historia gráfica basada en mi investigación anterior. Su título preliminar no es lo que está ahí, es historieta doble. Estoy trabajando colaborativamente en este proyecto con la guionista Lina Flores y el dibujante Pablo Pérez de Altaís Comics de Medellín. La experiencia de participar en la creación de una historia gráfica da pistas sobre cómo el medio de los cómics posibilita nuevas lecturas de las mismas fuentes. Fals Borda designó el vocablo imputación para denominar el trabajo de la imaginación mediante el cual llenaba de carne y hueso los contenidos de los documentos históricos
valiéndose de otras fuentes que le permitieran dar textura a los hechos reportados. Un ejemplo de esto es cómo utilizaron las experiencias y las fotos de la toma de la hacienda de la Antioqueña para elaborar dibujos sobre los baluartes en los años 20 que pueden ver aquí en la pantalla. También hacían sociodramas. Nuestro cómic también apela a la imputación, dado su carácter semificcionalizado, porque un dibujo nunca reproduce fielmente un momento concreto en el flujo del tiempo, sino que emerge de un proceso más largo de observación e interpretación. Además de que la viñeta de un cómic anuncia por su propia composición una cierta distancia que toma de la realidad. El Cobarde no hace historia está centrado en el proceso investigativo de Fals y su equipo. La explicación de mi metodología está encaminada simplemente a sustentar mis argumentos. En cambio, en historieta doble, el relato de cómo hice la investigación asume el primer plano. O más bien, nuestra historia gráfica se despliega mediante una conversación entre el pasado de Fals y de Chalarca y mi presente. Por eso se llama historieta doble. Mostramos ese diálogo visualmente a través de una representación de la triangulación de las fuentes. Ahí estoy triangulando fuentes. El cómic, por su propio formato, nos provee un espacio en el cual podemos acudir simultáneamente a varios tipos de fuentes. Les debo decir antes de que siga que algunas de las imágenes están en inglés porque va a pasar por un jurado en una serie de publicaciones de etnografías gráficas en la Universidad de Toronto y la idea es publicar el libro simultáneamente en los dos idiomas. Por un lado, las viñetas reproducen pictóricamente mi experiencia de hojear una carpeta de archivo, de penetrar la letra a través, a veces indescifrable, de un documento, de comparar fotos con las viñetas de Chalarca. Establece un ambiente multimediático dentro del cual el lector puede conectar las diferentes formas y evidencias que utilicé en mi investigación. Aquí Pablo me retrata sacando los expedientes de sus cajas, manipulándolas, leyéndolas lado a lado con las historias gráficas o con las fotografías. En historieta doble, los narradores proporcionan el hilo conductor del relato. En el primer capítulo, yo como narradora establezco el escenario principal que es mi investigación. En los próximos dos capítulos asumen el control del relato dos narradores que son antiguos miembros de la Fundación del Caribe, seguidos en el último por una activista de hoy, practicante de la IAP. Y voy a concentrarme por el momento en el primer capítulo donde comienzo a triangular la información, la documentación. En particular, vamos a mirar una secuencia que comienza con mi entrevista con Fals y conduce al lector a entrar en varios escenarios imaginarios en los cuales ante mis ojos Fals y Juana Julia Guzmán, lideresa campesina de la década de los 20, se escapan de las cajas de los documentos y comienzan a conversar. Es una representación visual de mi proceso de imputación, de yuxtaponer fuentes. El canal verbal contiene citas textuales de las conversaciones con Juana Julia grabadas por Fals, ilustrado con dibujos de los dos interlocutores. A mano derecha observamos una escenificación de la narración. Algunos lectores se darán cuenta que las escenas son adaptaciones hechas por Pablo Pérez de las viñetas de 12 las historias gráficas de la Fundación, pero no es necesario que el lector sepa los orígenes de estos dibujos. Es como si Fals y la anciana Juana Julia
compartieran el mismo horizonte temporal que estos campesinos retratados, aunque sabemos que la entrevista y el proceso de crear el cómic tuvieron lugar medio siglo después de las escenas rurales. En la próxima página estoy yo leyendo el cómic Loma Grande. En este sentido es una historieta doble. Esta secuencia conjuga tres horizontes temporales, organizándolos en una especie de trenza. El activismo campesino a principios del siglo XX, la entrevista hecha por Falsa a Juana Julia en la década de los 70 y mi investigación en los últimos 12 años. El efecto del trenzado produce una ilusión de inmediatez, por el cual el lector siente que está experimentando directamente lo que está dibujado en la página. Nos provee con un espacio dentro del cual podemos acceder simultáneamente a varios tipos de fuentes con orígenes en diferentes épocas. En una entrevista que Pablo Pérez hizo a Joe Sacco, el historietista norteamericano, explica que el cómic documental, cito, es un mecanismo constante de rememoración que provee una excelente forma de ir adelante y atrás en el tiempo, porque la mano que dibuja el presente y el pasado es la misma, lo que no sucede con las fotos ni con la escritura verbal, y lo que explica por qué redibujó los cómics de Chalarca en nuestro cómic. La ingeniosa juxtaposición de tres épocas históricas, una idea que surgió de Lina y Pablo, no de mí, nos permite revelar el proceso de sedimentación de estos tres relatos, tres conjuntos de fuentes históricas que están interrelacionados. El efecto del trenzado de nuestro cómic hace legible la interrelación entre los diversos horizontes temporales. Produce un sentido tangible del pasado en el presente, generado por las imaginaciones de Falsborda, Juana Julia Guzmán, Uliano Chalarque y yo, sin necesidad de explicarlo y sin obligar al lector a reconocerlo. En el último capítulo del cómic, añadimos otro horizonte temporal, el de las memorias de la gente del palenque de San José de Urey, Córdoba, con quienes en 2019 hice una lectura en grupo de Felicita Campos, la última historia gráfica de la Fundación del Caribe. Felicita narra el proceso de recuperación del territorio desde la década de los 30 por los afrodescendientes de San Onofre Sucre, municipio que históricamente pertenecía a la gran red de palenques que hoy se conoce como Montes de María, que incluye al famoso palenque San Basilio, que aparece en las primeras páginas del cómic de Chalarca. Decidimos contar esta experiencia en el último capítulo de nuestro cómic para referirnos al legado de Falsborda. En junio de 2022 fuimos otra vez a Uré con un borrador de nuestro guión con la esperanza de que la gente nos diera comentarios y correcciones. Bueno, en mi primera visita a Uré nos reunimos con un pequeño grupo, algunos de ellos etnoeducadores, para analizar el folleto hecho por la fundación, pero solo logramos repasar unas pocas páginas durante las 4 horas del taller. Por un lado, fuimos gratamente interrumpidos por un grupo de niños practicando la danza de los diablos, acompañados por cantaoras. Por el otro lado, los participantes en el taller aprovecharon el evento para compartir historias de Uré, remontándose a la colonia y al siglo XIX, contándonos relatos de cómo los uresanos vivieron la esclavitud, sobre el comercio por los ríos San Jorge y Magdalena, sobre la pérdida y defensa de sus territorios. Nos demoramos un largo rato. Nos demoramos un largo rato en una viñeta de Chalarca que muestra la vida cotidiana del palenque de San Basilio. Es la primera viñeta de encima. Joan,
Casi termino. Vale, gracias. Los jurezanos prestaron especial atención a la cultura material representada en la viñeta, enfatizando que ellos podían ver en ella una evolución tecnológica entre los habitantes del Palenque que procede desde la izquierda a la derecha, aunque yo no creo que eso fuera el objetivo de Chalarca. Varios años después, descubrí que el interés por las herramientas en la viñeta de Chalarca se debe a la centralidad de un museo comunitario que establecieron para exhibir las herramientas, cestos, bateas y otros objetos que las familias conservan en sus casas. El museo, uno de los vehículos que utilizan para implementar sus propias estrategias de IAP. Pues como dije, fuimos otra vez a URE a trabajar el guión con las maestras ancestrales y con Yovades Londoño, una educadora ahí. Y lo que nos dimos cuenta era que esas son las maestras ancestrales en nuestro cómic, y aquí estamos trabajando el guión. No, los diálogos que sostuvimos nos dieron mucho para reflexionar sobre cómo los cómics pueden poner en marcha procesos de construcción de memoria histórica. Y tengo una anécdota y ahí termino. En 2019, los talleristas me habían contado la historia de un tambor llamado el curulau, que fue robado por las autoridades estatales en la década del 50. Esta imagen viene de la versión inglesa del cómic. El narrador conectó la desaparición del tambor con las pérdidas de gente de la comunidad a lo largo de los años. URE ha sido por mucho tiempo un blanco de los actores armados de derecha, alimentados por los intereses mineros y el tráfico en sustancias ilícitas en la región, resultando en una tasa asombrosamente alta de homicidios. Nosotros decidimos narrar la historia del tambor mediante la yuxtaposición de una página compuesta de múltiples viñetas con retratos de personas desaparecidas. Yovades y las maestras ancestrales aceptaron la propuesta con entusiasmo, pero con una particularidad. Para ellas, no todos los desaparecidos fueron víctimas de la violencia del conflicto armado, que es lo que nosotros como citadinos habíamos imaginado, sino la desaparición de miembros de la comunidad que habían sufrido de la violencia estructural de la pobreza. Las pérdidas más tremendas, nos dijeron, fueron los fallecimientos de sabedores locales, particularmente aquellos reconocidos por sus cantos. Una conclusión a la cual solo fue posible llegar mediante una metodología participativa impregnada con los usos propios de los jurezanos, y también fue posible mostrar este proceso más claramente, no usando una exposición verbal, sino en el lenguaje visual del cómic, de la misma manera que las viñetas de Chalarca fueron inspirados por el paisaje de memoria del campesinado caribeño de finales del siglo XX. Y para relacionar eso con el tema de hoy, pues yo creo que es un ejercicio de la ciudadanía mediante la investigación. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Rapoport. Damos rápidamente paso para poder tener algún margen de discusión a la profesora Diana Gómez de la Universidad de los Andes. La profesora Diana Gómez es antropóloga y magíster en historia de la Universidad Nacional de Colombia. Es doctora en antropología de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, en Estados Unidos. Es profesora asociada del CIDER. Sus temas de investigación incluyen paz, justicia transicional, derechos de las víctimas, memoria, transformación social, alternativas al desarrollo, estudio de género y feministas, tópicos en los que tiene diversas publicaciones. Su trabajo se articula a la línea de investigación del CIDER en instituciones, paz y desarrollo, y género y equidad y desarrollo. Profesora Diana, qué gusto saludarla de nuevo y darle la bienvenida. Tiene usted la palabra.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Creo que me ayudó a pensar varias cosas y hoy es como un abrebocas porque siento que debo todavía pensar más a profundidad sobre las preguntas que ustedes nos, desde las cuales nos invitaron a pensar. Entonces, yo titulé mi presentación Prácticas, Rituales y Comprensiones de la Ciudadanía y la Democracia de mujeres organizadas en Bogotá. En principio tenía Colombia, pero si soy honesta, esta es una investigación centrada en Bogotá y escuchando ahora a Joan Rapaport, pues tendría que decir que los movimientos de mujeres organizadas en el Caribe tenían otras demandas que no eran tan centrales en estos años en Bogotá. Entonces, por eso puntualizo que me centro en Bogotá. Yo estructuré mi presentación en torno a las preguntas que ustedes nos sugirieron. Entonces, primero quiero presentar un contexto histórico, luego algunas de las demandas, prácticas y rituales de materialización de la ciudadanía de las mujeres organizadas, luego la comprensión que éstas tuvieron sobre la democracia y la ciudadanía, que se transformó en el vivir juntos, que me pareció una pregunta muy interesante, y quiero cerrar con algunos retos políticos de esas prácticas y comprensiones sobre democracia y ciudadanía. Solo un contexto histórico muy general que creo que es necesario para poder comprender estas reivindicaciones y estas miradas sobre la democracia y la ciudadanía. Uno, pues la historia de los feminismos canónicamente se ha centrado en las olas y una crítica que se le hace a las olas es que no reconoce que antes de las reivindicaciones feministas de la igualdad o liberales ya existían expresiones de rebeldía y resistencia de las mujeres. Y en nuestro contexto, pues habría que reconocer que esa resistencia estaba en las mujeres que vivieron en la época de la colonia, que hicieron parte de los procesos de independencia y que igual también ayudaron a construir el Estado-Nación colombiano en el siglo XIX. La primera ola en Colombia se puede situar entre 1920 y 1957. Es un feminismo centrado, digamos, en las demandas por los derechos civiles y políticos. Y además de ser un feminismo de la igualdad, pues también era un feminismo socialista, porque allí estaban mujeres trabajadoras como María Cano. Y en esta primera ola va a ser muy importante el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas, que es correr los límites de cómo se comprenden las mujeres y partiendo de la premisa de Hannah Arendt, pues reconocernos como ciudadanas o reconocer a alguien en un Estado-Nación como ciudadano implica también reconocerle su calidad de humano y también es reconocer que se hace parte de un territorio, de un Estado-Nación específico y que se tienen derechos y capacidad de toma de decisiones sobre lo individual y lo colectivo. No me voy a detener en esto, pero esta primera ola pues va a lograr unos derechos fundamentales, entre los que vale la pena resaltar el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos en el 36 y el derecho al voto en el 54, que se va a materializar en el 57 con el voto para el plebiscito del Frente Nacional. De aquí en adelante vamos a encontrar la mayoría de fotos, van a ser del archivo de Cris Suazo, que era una feminista anarquista de las 70-80 en Bogotá, también del Archivo de Cine Mujer y fotos directamente tomadas por Flora Uribe. En las fotos expreso también o se expresa mucha de la particularidad de las reivindicaciones de los movimientos de mujeres organizadas en Bogotá, que podríamos llamar directamente como movimiento feminista. Creo que es importante plantear que los procesos de modernización y de desarrollo en Colombia trajeron una serie de transformaciones que ayudaron, digamos, a cambiar la realidad de las mujeres. Habría mucho que criticar de esa mirada modernizadora, pero lo cierto es que permiten, por ejemplo, procesos como la disminución de la natalidad. Luego, un salto ahí, luego del ejercicio del voto en 1957, yo hice una investigación en mi maestría sobre el movimiento feminista en Bogotá. Siento que hay, digamos, como un gran vacío de la lucha porque se lograron, digamos, las conquistas que se demandaron, las mujeres llegaron a los cargos públicos y a excepción de algunos procesos organizativos que estaban en distintos lugares del país, como que un movimiento feminista de carácter nacional, pues no está tan presente del 57 al 70. Va a estar la Asociación de Ciudadanas de Colombia, pero digamos, no es lo común para ese periodo de tiempo.
del 57 al 74 vamos a tener el Frente Nacional, que es un cerramiento, digamos, como de la participación política, partidista, que va a marcar mucho a las izquierdas y al movimiento feminista. Y no podríamos entender los feminismos de los 70 y los 80 en Bogotá sin comprender que estos se articulan con lo que se llama la nueva izquierda, que tiene de sus manifestaciones tanto armadas como civiles. Del feminismo que me voy a ocupar ahora es del que se llama segunda ola o los feminismos radicales, que tienen lugar en el de 1970 a 1991 y que van a plantear una disputa social, cultural y política mucho más radical, que incluye la sexualidad, la vida privada y pública y lo político. Allí hay distintas materializaciones, están los feminismos anarquistas, socialistas, de la doble militancia y autónomos, estos son como los que más resaltan, y tampoco podemos entender las visiones de democracia y de ciudadanía sin comprender que además de los proyectos modernizadores y de desarrollo, esta va a ser una década que va a estar marcada por la declaración de la década de la mujer de las Naciones Unidas. Y tampoco podemos entenderlo sin las dinámicas y la evolución de la violencia sociopolítica y del conflicto armado en Colombia. ¿Cuáles son las demandas prácticas y rituales de materialización de la ciudadanía de las mujeres organizadas? Yo lo dividí como en dos partes. En un estado patriarcal y un régimen cerrado que va a ser como muy el de la década de los 70, las mujeres van a decidir o deciden organizarse, crear un nosotros, un sujeto histórico en términos de Simone de Beauvoir, en contra del patriarcado y en algunas expresiones de esos feminismos también en contra del capitalismo y de la represión de la violencia estatal. Esto va a significar construir una identidad que va de la mano con la toma de conciencia, que para una feminista chilena significa que un grupo oprimido se torna en sujeto de contracultura al tomar conciencia de sí mismo, y lo hace pues porque le ha surgido la necesidad de esa propia identidad. Entre las prácticas que encontramos en estos feminismos que materializan formas de ciudadanía y de democracia y también sus prácticas políticas están los grupos de autoconciencia, que eran grupos que permitían desde la experiencia reconocer qué estaba ocurriendo en términos de opresión y reconocerse con otras mujeres y reconocer una problemática común. También entre las prácticas están los encuentros nacionales y latinoamericanos. En Colombia en 1981 tuvo lugar el primer encuentro feminista latinoamericano y esto permitió crear una comunidad feminista tanto latinoamericana como bogotana y colombiana, que pues igual estaba cruzada por fragmentaciones y tensiones. También dentro de las prácticas de ciudadanía estaban la generación de conciencia en las otras, o sea, no solo se trataba de conformarse como un sujeto histórico, sino contribuir a que otros sectores de la población se convirtieran en sujetos históricos, y allí el trabajo que va a ser priorizado va a ser con las mujeres de los sectores populares, con la intención de transformar una realidad, de potenciar procesos organizativos y de que las mujeres se instituyeran como ciudadanas, ¿no? Esta claridad de que las mujeres todavía no son ciudadanas plenas, y bueno, allí los feminismos no escapan también como de esta idea de ser el sujeto elegido. Entre las prácticas también están las alianzas entre las mujeres. En 1978, por ejemplo, se crea el Frente Amplio de Mujeres. También está la articulación con las izquierdas, porque hay un debate profundo entre las feministas en torno a la autonomía o a la doble militancia. Y las feministas de la doble militancia pues van a dar un debate al interior de las izquierdas sobre la importancia de incluir las luchas de las mujeres y no considerar que solamente la lucha de clases era la importante, y esto va a significar poco a poco, lentamente, una ampliación del horizonte de transformación. Al mismo tiempo, las feministas buscan interpelar al Estado y la sociedad. Algunas acciones que me parece que rompen con la dinámica de protesta son las que tienen que ver con el aborto. Van a haber movilizaciones muy importantes en el 78 y el 79 en Medellín y Bogotá, y lo que hacen estas acciones es conectar el derecho al aborto con la lucha política, como bien lo plantea Cris Suaza. Y además de estas acciones, los feminismos, y aquí uno no tendría que decir necesariamente que fue una acción colectiva decidida, fueron elecciones, sino que en este caso pues fue como la experiencia concreta de una feminista protagonista de esta época, que es Socorro Ramírez.
Por otro lado, existe también, al mismo tiempo que existe un Estado patriarcal y represor, existe un Estado con aperturas relativas que también se ve obligado a cumplir con una agenda liberal internacional. En ese marco, las feministas interpelan y hacen parte también con Socorro Ramírez de las negociaciones de paz iniciadas por Belisario Betancourt. Buscan una incidencia en el acontecer nacional, debatir sobre las crisis del país, la violencia, y entienden la democracia o la democracia se vuelve, digamos, una convicción política. Por ejemplo, en 1984 hay un encuentro que se llama Mujeres por la Democracia, la Dignidad y la Alegría en el Diálogo Nacional. También buscan, y es una de sus acciones, la materialización de los derechos en el Estado y a través de políticas públicas. Esto va a ser incipiente, pero va a ser importante. Entonces van a haber reformas en el gobierno de López en torno al Código Civil, también se avanzan rupturas entre Estado e Iglesia, el presidente Turbay, uno de los grandes gobiernos represores, es donde se inician las desapariciones forzadas contemporáneas, va a aprobar la CEDAW, que es la convención en contra, es la convención en contra de la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Y Betancourt y Barco van a avanzar en procesos con mujeres de sectores populares en términos de política pública, sobre todo mujeres campesinas, madres comunitarias y hogares de bienestar. Al mismo tiempo, otra acción que materializa la ciudadanía de las mujeres en ese entonces es el trabajo de documentación, investigación y disputa en la academia. Allí van a surgir centros de documentación, se van a hacer procesos de investigación y va a surgir el grupo Mujer y Sociedad de la Universidad Nacional, que sus temas de investigación para ese entonces eran participación social, política comunitaria, democracia y estudios sobre género. Luego, la otra acción que va a ser muy importante en términos de democracia y de ciudadanía va a ser todo el proceso de incidencia de las feministas en el proceso constituyente para el que avanzan en articulaciones al interior de los movimientos feministas, pero también con el movimiento social de mujeres, y van a hacer una cosa que es muy interesante y es la elaboración de un proyecto de modificaciones y adiciones a la Constitución de 1886. Hay un texto chiquito que hay que, digamos, revisar más a profundidad, que es la Constitución propuesta por el movimiento feminista. Allí están los nombres de algunos de los procesos organizativos que se crearon en torno a la Constituyente. ¿Cuáles fueron las demandas de estos años? El aborto, el derecho al orgasmo, a la sexualidad, cambios en la vida cotidiana, la participación de las mujeres en órganos de decisión de los partidos de izquierda, también el derecho a tener espacios propios de reflexión política, el vínculo o los derechos y las demandas en torno a mujer y trabajo, mujer, cultura y medios de comunicación. Va a estar la demanda por la erradicación de las violencias contra las mujeres, de todas las formas de violencia. Por eso en 1981, en el marco del primer encuentro feminista latinoamericano, se declara el 25 de noviembre como Día de la No Violencia contra las Mujeres. Y entre sus demandas también está la democracia real, ¿no? O sea, se siente que hay una democracia que no es completa y las aspiraciones hacia una democracia real, al tiempo que se pide también el cese de la violencia en el país, la negociación política del conflicto armado y la inclusión de las mujeres y la garantía de sus derechos por parte del Estado. Se reconoce el Estado, aunque al principio hay una mirada muy anti-Estado, se va reconociendo el Estado como un interlocutor necesario e una institución responsable de garantizar la igualdad en el acceso pleno a la ciudadanía de las mujeres. Aquí algunas consignas, no las voy a leer todas. Lo privado es político, mi cuerpo es mío, toda penetración es yanqui, hijos por decisión, no por azar, nosotras protestando y ustedes mirando, y democracia en el país, la casa y la cama, que además es una consigna que no es solo de Colombia, sino que se posiciona en el primer encuentro feminista latinoamericano por lo que está ocurriendo también en el Cono Sur, ¿no? Que son las dictaduras. Y especialmente esta es una consigna que viene de Chile. Las mujeres, las feministas, irrumpen con consignas irreverentes en la calle, con formas de movilización diversa, recurriendo a otros simbólicos de la protesta, y uno que va a ser muy importante en torno a la discusión del uso de la violencia en Colombia en los 80 y principalmente luego de la toma y retoma del Palacio de Justicia, es este de las mujeres alumbramos la vida y exorcizamos la muerte.
¿Cuál es la comprensión de estas feministas sobre la democracia y la ciudadanía? Yo aquí hice un esquema tratando de entender esto. La democracia, digamos, un elemento fundamental de la democracia es la ciudadanía en términos de que las mujeres tengan ciudadanía plena y una materialización también de esas ciudadanías en torno a la participación. Y esa participación toma dimensiones distintas. Una es la participación que al mismo tiempo es política al interior de las organizaciones feministas y también en organizaciones de izquierda. Está la participación y la política como ejercicio de resistencia y exigencia, resistencia al patriarcado y exigencias al Estado y a la sociedad, y la participación política entendida como incidencia, que es algo que se va a ir ganando según transcurran los años de los 70 y de los 80, y que busca la inclusión de las mujeres, digamos, como en el Estado, en la democracia, en distintos procesos, y que busca también que las mujeres tengan la capacidad de definir lo público y avanzar en transformaciones en lo privado. Pensar en democracia y en ciudadanía en términos feministas y de las mujeres implica también repensarse la política, y eso es lo que van a hacer las mujeres, pues, a nivel global, pero también en Colombia. Y es mover también la frontera de lo que se entiende como política, ¿no? Entonces Lola Luna hace unas reflexiones sobre eso y dice cómo la política tradicionalmente se ha entendido como la capacidad de representación a través del sistema de partidos políticos, del voto y del manejo del poder en las instituciones del gobierno, y pues de eso históricamente estuvieron excluidas mucho tiempo las mujeres. También la política, digamos, como que se materializa en el Estado como un espacio propio de lo político, como el núcleo representativo de lo público y lo decidible. Y entonces lo que van a decir las feministas es que hay que ampliar el concepto de la política, reconociendo otras expresiones, espacios, formas y procedimientos no contemplados en las visiones dominantes. Esa ampliación va a llevar, digamos, como a entenderla de distintas maneras, uno como un conjunto de prácticas, discursos e instituciones que tratan de establecer un cierto orden y organizar la coexistencia humana en condiciones que son siempre potencialmente conflictivas, como lo plantea MUF. Reconocer lo personal como político, que es una de las grandes contribuciones que hacen los feminismos de este momento, y eso significa que lo personal, la familia, la cama, la sexualidad, son objeto de debate y discusión, o deben ser objeto de debate y discusión en la arena pública, y que también son objeto de modificación y de cambio. Y eso es muy importante porque el Estado, en su visión patriarcal y neutral de lo político y de la política, planteaba que el Estado no debía intervenir en la casa, y en la casa era donde las mujeres estaban siendo objeto de las mayores violencias. Y también se comprende entonces la política como el arte de lo posible, como lo plantea la feminista italiana Muraro. Y yo hice parte de la alcaldía de Bogotá en la formulación de la política pública de mujer y géneros en el área de participación política, y eso me llevó también a pensar digamos, la política como un campo de interrelaciones del que hacen parte distintos actores que se dirigen a intervenir el mundo para posicionar y hacer reales intereses personales y colectivos de construcción de proyectos de sociedad en el marco de relaciones de poder. Entonces, en el caso de las mujeres, pues bueno, en general la política y lo político implican y suponen y están tejidos por el poder. Y en términos de las mujeres, la política se materializa pues en partidos políticos, pero sobre todo en organizaciones, movimientos sociales, procesos no formales y en lo comunitario. Y lo político, digamos, las feministas lo que hacen es ampliar la noción de lo político al incluir el cuerpo, la sexualidad, al poner el debate sobre la democracia y las violencias, entre otros aspectos. Que es interesante en términos de las feministas, que las feministas, digamos, van a criticar los límites de las concepciones liberales de democracia, ciudadanía, libertad, lo público, el Estado, la justicia y las instituciones, pero siguen encontrando en la idea de democracia una posibilidad de materializar los derechos de las mujeres. Entonces van a hablar de una democracia incompleta, de una democracia parcial, porque las mujeres no están, las mujeres no tienen una ciudadanía plena, y van a tener consignas como que la democracia sin las mujeres no va. Van a entender la democracia como una forma deseable de organización de la política y de definición de lo político, y yo creo que eso también es importante entenderlo en el contexto de violencia de Colombia. O sea, ellas en ese momento se entendía que democracia era igual también a una posibilidad de construir una sociedad en paz, pero también una forma de materializar o de alcanzar
la modernidad, ¿no? Con esta idea de modernidad incompleta y también con esta idea de que los principios ilustrados no se habían alcanzado. Aquí hay una consigna que me parece muy interesante de la época que tiene que ver también con la reacción frente a las violencias múltiples de la década de los 80, y es que ellas plantean que por cada muerto una rumba también como una manera de hacer frente a la violencia. Entonces, la ciudadanía es un eje central de la democracia, es una forma de materializarlos, la ciudadanía es la forma de reconocer que las mujeres tienen derechos, y esa se va a convertir en una lucha central, y dicen primero lo primero, o sea, tenemos que ser reconocidas como ciudadanas, pues ya no solo con el derecho al voto, sino como ciudadanas plenas a las que se les garantiza derechos, y la ciudadanía también va a ser entendida como una ruta de politización y el Estado como garante de los derechos y de la ciudadanía de las mujeres, y la ciudadanía y la democracia se van a entender como un punto de partida para caminar a otro tipo de sociedad que resignifique diferencias y permita desarrollo mujeres como seres humanos libres. Y entonces allí está toda la apuesta de esta constitución que nombré ahora, que es la Constitución de 1989. Creo que hay poco tiempo, pero luego puedo compartir el PowerPoint. Aquí hay unas ideas sobre cómo se concibe la democracia. Este es un comunicado, un reporte de prensa que salió en El Tiempo, si no estoy mal, en el que se plantea que sin los derechos de la mujer la democracia no va, y esto es de cara a la Asamblea Nacional Constituyente. Y como decía ahora, entonces la democracia se entiende como un escenario de posibilidad para pensar las reivindicaciones de las feministas, y también ha sido marco de referencia para avanzar en otras prácticas de la política y de lo personal, pero digamos, si uno hace también un balance de qué ocurrió con estas reivindicaciones feministas, pues el discurso de la democracia y de la ciudadanía no necesariamente, digamos, llevó a cambios estructurales en este tiempo, y sobre todo pues se termina reificando una expresión de la democracia que es la democracia liberal. La democracia y sobre todo, digamos, las discusiones sobre la democracia no solo se pensaron fuera, digamos, de cara al Estado y la sociedad, sino también, digamos, en la casa, pero también en torno a los procesos organizativos. Entonces también hubo una discusión sobre democracia interna muy interesante, en las que las feministas de ese entonces se preguntaban si deberían tener estructuras organizativas o no, y si tener estructuras era igual a lo antidemocrático. Se van a, digamos, enfrentar retos en torno a la democracia, y ya María Emma Wills en su estudio sobre los movimientos de mujeres y feministas lo va a decir: las mujeres logran inclusión pero no representación. Y entonces las feministas y los movimientos de mujeres comienzan a problematizar la representación, ¿no? ¿Quién representa a quién? ¿Qué tipo de representaciones son válidas? ¿O qué tipo de identidades son representables políticamente? ¿Y cuáles son los mecanismos, metodologías de la representación? ¿En qué se quedan cortos estos feminismos? A mí me parece que se quedan cortos en lo que MUF llama reconocer la ciudadanía como una articulación de posiciones de sujeto. O sea, estas son unas mujeres, digamos, muy específicas, sí, se incluyen las mujeres de sectores populares, las mujeres campesinas, pero por ejemplo lo indígena y lo negro se quedó por fuera. Había un énfasis sobre todo en lo que era común a la opresión de las mujeres y un poco menos en términos de las desigualdades, aunque pues esta reflexión estaba presente porque estaban mujeres, digamos, de doble militancia de izquierda, pero esto era un poco más débil. Y también yo creo que se quedan cortas en reconocer el vínculo que existe entre democracia y modernidad. Es decir, solo vieron el lado oscuro en términos descoloniales de la modernidad, el lado claro, y no vieron el lado oscuro, y es la ligación que existe en otros contextos del occidente dominante entre democracia, modernidad, patriarcado, capitalismo y violencias. Sé que me queda poco tiempo, voy a avanzar rápido. Yo creo que las feministas permitieron muchos cambios sobre pensarse la vida juntos. Uno, en términos individuales, ellas renunciaron a hacer lo otro inesencial, utilizando un concepto de Simone de Beauvoir, apostaron por la autonomía y la libertad, y los cambios subjetivos e individuales pues terminaron repercutiendo en cambios mucho más colectivos y globales. También construyeron una vida cotidiana entre mujeres, no solo porque algunas eran lesbianas, sino también porque se dedicaron a crear procesos organizativos de mujeres y a crear un movimiento, digamos, que fue creciendo mucho más amplio de mujeres y feminista.
Y en esa medida sumaron a la pérdida de estabilidad de los criterios, digamos, como más conservadores y patriarcales de la época. Muchas avanzaron de manera exorbitante en pensarse otro tipo de amor, otro tipo de relaciones de pareja, pero los hombres se quedaron atrás y eso significó para las mujeres muchas separaciones y también la vivencia de la soledad. Modificaron, como ya la dije, lo dije, la vida en pareja. Y sin duda alguna modificaron el horizonte de sus hijos. Sé que las feministas de ese entonces no eran una gran cantidad de mujeres, pero en esos hijos sembraron, digamos, como otra forma de entender la vida, la cotidianidad, el amor, la sexualidad, y de esa manera también contribuyeron a minar el patriarcado en diversas instituciones, desde el Estado hasta las izquierdas, la casa, la academia y la vida cotidiana, y de esa manera también apostaron por el respeto a la vida y las diferencias y por la consolidación de la democracia en un país que ha negado históricamente la diferencia y la otredad. Deconstruyeron muchos aspectos de la vida cotidiana y también lo reconstruyeron, y de esa manera, digamos, politizaron todo, lo cual tampoco fue tan fácil, digamos, exacerbó una conciencia de la dominación, y pues en esa medida también pusieron en jaque en distintos lugares, en la calle, el salón y la casa, los privilegios varoniles, y se miraron también al interior, como ya lo decía, en términos de su práctica política al interior de los movimientos sociales. Creo que estas últimas tres cosas que tengo aquí anotadas son, digamos, un aporte sustancial, no solo de estos feminismos de esta época, pero que, digamos, son como acumulación de luchas, y uno es que desbiologizaron y desnaturalizaron la realidad de las mujeres, hicieron histórica y modificable la subordinación, y pensando en términos de Nietzsche y de Foucault, abrieron paso a la acción humana y a la transformación, creando una discontinuidad en la historia. Ahora sí, para cerrar, ¿cuáles son los retos políticos que yo creo que quedaron de esas prácticas y comprensiones sobre la democracia y la ciudadanía? Pues al interior de los movimientos feministas, pero también investigadoras, que están en el activismo y en la academia, como Doris Lamus, plantean que estas décadas significaron el paso de la subversión a la inclusión como una especie de domesticación de los movimientos feministas y de mujeres. El otro reto ya lo nombré, que es la inclusión sin representación, y uno lo que puede ver es un tránsito entre los 70 y los 80, luego de que llega la Constitución del 91, a otro tipo de interlocutores privilegiados, a otros espacios de incidencia y estrategias de participación y acción que van a estar muy ligados o muy de cara al Estado, ¿no? Y allí inician, digamos, como unas críticas, o no inician, sino que se da lugar a unas críticas muy importantes de las feministas autónomas, que van a criticar esa centralidad de ciertos feminismos frente al Estado y a la agenda de cooperación internacional. Uno de los límites que uno puede ver de estas luchas es que la Constitución del 91 incluye aspectos que tienen que ver con la participación política de las mujeres, prohibir el uso de la violencia en familia, pero no reconoció los derechos sexuales y reproductivos ni la libre opción de la maternidad, y tampoco reconoció los diversos tipos de familia. Entonces, la democracia y la ciudadanía de ese entonces, o sobre todo la democracia, va a generar unos límites grandes a las demandas de las mujeres. Una hipótesis que tengo es que de 1990 en adelante se pluraliza la visión de la ciudadanía y la democracia, y vamos a tener una especie de tres tendencias, que está la liberal, la emancipatoria y la descolonial. Creo que voy a dejar aquí por tiempos, y solo quiero terminar con esta frase de Rosario Castellanos, que dice: no basta siquiera descubrir lo que somos, hay que inventarnos. Y un poco es para decir que 70, 80, las mujeres feministas descubren, digamos, quiénes son, luego hay un proceso de mayor institucionalización de sus luchas, y que desde ahí en adelante está la pregunta también por la subversión del feminismo y por la necesidad de reinventarse permanentemente. Muchas gracias, Diana. Pasamos ahora a los comentarios por parte de la profesora Ingrid Bolívar, de la Universidad de los Andes. Ingrid es historiadora y politóloga de la Universidad de los Andes y magíster en antropología de la misma universidad. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison. Se desempeña como docente, investigadora, y cuenta con experiencia en campos como violencia política y formación del Estado, construcción de la nación, discursos emocionales y experiencias de lo político, historia social y cultural de la política colombiana en la segunda parte del siglo XX e historia social del fútbol
y regionalismos, y tenemos que añadir a ese currículum tan importante que hace parte del comité académico de este cuarto seminario y de su proyecto editorial. Ingrid, gracias, bienvenida. Gracias, Francisco. Muchas gracias a Joan y a Diana por sus presentaciones. Como las acabo de escuchar, como la mayoría de ustedes, no sé muy bien cómo por dónde meterme, pero ahí vi unos lazos sobre los cuales me gustaría que pudiéramos conversar más. Me pareció muy interesante que en los dos planteamientos hablamos de la ciudadanía como un ejercicio de autoconciencia. En el caso de la profesora Joan, la investigación como un ejercicio de ciudadanía, pero con aquellos que se investiga, una posibilidad de descubrirse como sujetos de la historia. Y esa manera de entender la ciudadanía creo que puede ser muy potente para nosotros. Ciudadanía no tanto como un estatuto legal, del que muy bien Diana hace como un recuento, sino como una experiencia de sí mismo en un orden social, como una posibilidad de descubrirse como un agente. Entonces me parece interesante que las dos hacen referencia a espacios donde esa forma de autoexperiencia se crea y al tipo como de mediación que pueden hacer algunos actores. En el caso de Joan, los investigadores, que no construyen una relación de distancia, sino que están ahí ejerciendo su ciudadanía y permitiendo que otros también se descubran como ciudadanos. Pero entonces ahí me parece interesante que en esa experiencia de la Fundación de Estudios del Caribe tenemos una recuperación del pasado y una yuxtaposición de temporalidades. Siento que ahí la ciudadanía nos habla de historia e interpela la historia como temporalidad, como cronología, como sedimentación de unos sentidos, de una manera particular y muy potente, porque estamos pensando en contextos pueblerinos, en la riqueza de la política pueblerina, en la manera como en esa política pueblerina han participado diferentes actores políticos. Entonces me gustaría pensar ciudadanía en ese doble sentido, no solo de los investigadores, sino cómo los investigadores con esa yuxtaposición de temporalidades propician también un ejercicio de ciudadanía entre la gente. Eso por un lado. Pero entonces cuando pienso en el contraste con la experiencia que reconstruye sistemáticamente Diana, digo, aquí las temporalidades son otras. No sé si era eso a lo que Diana quería ir cuando hablaba de algunas debilidades del movimiento, porque parece que al abrazar la ciudadanía como estatuto legal, hay unas formas de autoconciencia, pero hay una lucha más proyectada hacia un futuro. Y no sé, en esa experiencia de esas mujeres feministas, cómo se mira al pasado o qué comprensiones de su propia experiencia previa hay y cómo entonces la historia alimenta o no. ¿Cómo es la relación de esas feministas con la historia? ¿Cómo es la relación de esas feministas con ese pasado de las luchas? ¿Cómo interpretan ellas el papel de las mujeres en otros espacios políticos para darle particularidad a su lucha, pero también para reconocerse como sujetos de esa historia que también viene? ¿Sí? Ese es el primer punto, como autoconciencia y yuxtaposición de temporalidades que acabo de pensar. El segundo punto es el de... La profesora Joan nos decía que en los ejercicios ya etnográficos que fue haciendo de lectura de las distintas cartillas con otros grupos, notaba cómo esos grupos querían valorar, por ejemplo, su cultura material, así en el caso de URE, ¿sí? Y cómo el museo aparece como un dispositivo para presentar esas otras materialidades de la vida juntos. Entonces quisiera también que pensáramos por ahí, ¿cuáles son las prácticas más cotidianas? ¿Cuáles son las materialidades, los objetos, los espacios que en una y otra experiencia se convierten en marcadores de ese nosotros? No sé si estoy siendo clara. ¿Cómo precisamente como la ciudadanía se juega como autoconciencia? ¿Qué es lo que esa nueva autoconciencia trae y hace visible como espacio? En el caso de Diana, me parece muy útil pensar sobre las consignas. Toda penetración es yanqui, democracia en el país, la casa y la cama, pero entonces eso empezó a ser visible de qué maneras los nuevos ámbitos, de qué manera las relaciones, como si pudiéramos entrar en unos casos más específicos, podríamos como descubrir más esa riqueza. Ese es el segundo punto. Cuando Diana dice la ciudadanía como una ruta de politización,
creo que hay un punto muy interesante. Si contrastamos la intensa politización del Caribe en los años 70, la intensa politización que resulta del vínculo entre académicos y organizaciones comunitarias y pobladores rurales, y cómo esa politización recupera el pasado de nuevo, cómo pensar en las distintas formas de politización, la politización como no solo cómo transcurre, sino de qué echa mano, quiénes son sus principales actores. Aquí tengo eso, listo. Y finalmente, esa sería como la cuarta cosa, si se dan cuenta estoy tratando de pensar en cómo hacerlas conversar y cómo comparar la manera en que se alimentan unos procesos políticos en Córdoba y con el dinamismo de la reforma agraria, pero también el dinamismo de unos sectores intelectuales solidarios con esas causas, cómo se compara con el activismo de las mujeres en Bogotá. A veces, oyendo a Diana, me perdía un poquito sobre a qué escala estábamos hablando, el movimiento feminista, un grupo de feministas en Bogotá. Entonces quisiera escuchar cómo es esa articulación con la nueva izquierda, en el caso específico de Diana. Ambas lo nombran, pero en el caso específico de Diana quisiera saber más cómo ese ejercicio de ciudadanía de las feministas se articula con las manifestaciones civiles, más que armadas, de la nueva izquierda. Eso para comenzar, y mientras voy procesando aquí las notas que tomé de las dos interesantes presentaciones. Muchísimas gracias, Ingrid. Pueden comenzar. Yo creo que se puede hacer ahí la interacción directamente. No sé si quiere empezar la profesora Johanna y después le pasamos a la profesora Diana. Pues yo agradezco a Ingrid por haber pillado y haber explicado lo que yo no pude explicar, que tenía que ver mi presentación con el tema de hoy. Pero quiero llevarlo también más al presente, que es lo que hice en la segunda mitad, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros mirar la historia de una forma accesible para la gente? Una forma que cobre más inmediatez que la historia que generalmente escribimos, ¿no? Porque escribimos de una forma académica que no es muy entendible para la gente. Yo lo sentí muy fuerte. No he estado en las sesiones porque en estos días hubo la sentencia del Tribunal Popular en Siloé, en el cual fui magistrada, y sentí eso cuando leímos la sentencia, que para mucha gente es muy difícil entender el lenguaje que usamos los académicos y que habría que buscar otra forma de compartir esa historia con la gente. Hasta ahí. Si quieres, mientras Diana prepara, hay algo, Joan, que creo que puede ser muy potente pensar. Esto de la yuxtaposición de las temporalidades, creo que es muy útil en una discusión sobre ciudadanía, porque con mucha frecuencia se habla de la ciudadanía como consumar unas etapas. Entonces, la primera etapa es la de los derechos sociales, derechos políticos, derechos hasta llegar a económicos, culturales, como unas etapas de la historia que se van cumpliendo. En cambio, aquí, con el ejercicio de poner juntas las viñetas y las escenas, con la idea de dejar que los personajes salgan y estén, sean contemporáneos tuyos en el nuevo cómic, hay una, como que nos subordinamos al historicismo y pensamos más bien cómo están dialogando diferentes temporalidades permanentemente. Eso me parece muy potente en una producción visual, que la producción visual crea distintos, nos permite ver distintos espacio-tiempo articulados. Y creo que en un ejercicio de ciudadanía, en un contexto, no quiero decir rural, pero en un contexto pueblerino, no pueblerino en el sentido despectivo, sino en el sentido de una política envuelta de intimidad, envuelta de parentesco, envuelta de
sabemos de quién eres hijo, sabemos de quién eres nieto, sabemos cómo vivimos juntos, esta cosa y la otra. Esa yuxtaposición de temporalidades puede afianzarse como una nueva manera de experimentar el orden político, ¿sí? Y pasar de historia doble de la costa a historieta doble también le da, también nos pone a nosotros como científicos sociales o como practicantes de estos oficios en esa misma producción de temporalidad. Me gustaría que pensaras por ahí, porque por ahí conectamos con ciudadanía, ¿sí? Sí, pero no lo podemos hacer solos. Cierto. Que es lo que yo descubrí. Y el mismo proceso de... No es una traducción tampoco. Yo no escribí el guión de este cómic. Eso fue un producto conjunto de tres personas como lo mismo pasó en la época de la fundación. Y creo que tenemos que abrirnos a esa posibilidad de que primero, no es solo la interdisciplinariedad, va mucho más allá, porque los cómics son un medio popular. Son muy diferentes a lo académico. Entonces, un diálogo ahí también entre lo popular y lo académico, pero también es otro tipo de es otra manera de conceptualizar qué es investigación, porque en investigación, creación, la investigación sí es recoger elementos y fuentes, pero la investigación es un proceso durante el momento de producir la obra. Y vamos describiendo, o no, íbamos experimentando eso a lo largo de los últimos 2-3 años. De pronto, en un futuro no muy lejano, otros van a poder ver eso, porque voy a donar mi archivo al Banco de la República y ahí están los videos de Zoom de todas nuestras reuniones de composición del cómic. Es un proceso creativo que es investigación, pero es otro concepto de qué es investigación. Y creo que nos acercamos a cómo la gente común y corriente experimenta la historia, porque la historia es simultánea para la gente aquí en Bogotá y de cualquier clase social, no solamente de campesinos o de obreros, de todo el mundo. Cuando uno camina por Bogotá, uno está experimentando la historia, pero no de una forma inmediata, simultánea, que los cómic, el cómic es uno de los medios que puede expresar eso, pero hay otros medios, dependiendo del sitio. En Urey usan el museo. En el Cauca, en el movimiento indígena, usaron o usan los mapas parlantes. Hay diferentes medios para hacer eso. No sé si eso lleva la conversación hacia donde querías ir, pero... Gracias, sí, Diana. Sí, no, yo creo que en las reivindicaciones feministas, yo estoy hablando del movimiento feminista de Bogotá en general. Mi trabajo de investigación fue en torno a cómo se constituía el movimiento feminista en Bogotá en la década de los 70 y de los 80. Y yo creo que allí hay permanentemente una yuxtaposición de temporalidad. O sea, yo no creo que ellas estaban imaginando la ciudadanía como una cosa del futuro, sino como una cosa del presente, ¿no? O sea, cómo lograr ellas mismas tener derechos que se materializaran y tener derecho a la participación y a una inserción en la política mucho más plena. El futuro está en términos de qué viene para nosotras en el futuro, pero también qué viene para otras generaciones, y el pasado siempre estaba presente, porque el pasado es, o sea, no hay politización feminista sin que pase por la experiencia, ¿no? Por la experiencia de exclusión, subordinación, discriminación. Entonces estaba el pasado en la historia individual de cada una de ellas, pero también la historia colectiva de las mujeres o de ciertas mujeres. Muchas de ellas se politizan también mirando a sus madres, ¿no? Rechazando lo que sus madres seguían materializando. Y también se politizan viendo las experiencias de otras mujeres que pueden ser un poco mayores que ellas, pero son, digamos, como, pues viven en el mismo momento histórico.
Y creo que, y bueno, parte de lo que encontré también es que el pasado, o sea, la reflexión sobre el pasado es fundamental. O sea, ¿qué ha pasado con las mujeres hace 10 años, hace muchas décadas, hace siglos? Siempre está presente esa pregunta por cómo era la vida de las mujeres en términos de pasado. Y creo que la otra pregunta que me haces es en términos de cómo esto se, cómo en nosotras se construye cotidianamente. Pero también cómo se materializan esas luchas, y eso lo ligo con la pregunta sobre las nuevas izquierdas. O sea, la relación con la izquierda fue una relación tensa, nunca fue, pues no fue una relación fácil, fue una relación de necesidad, de convicción de algunas de ellas, de compartir luchas con la izquierda en términos de clase social y capitalismo, pero también fue una relación de disputa. Y bueno, creo que una de las cosas que aporta mi investigación es mirar esa relación entre izquierda y movimientos feministas, que no estaba tan presente, digamos, como en la historiografía y en la historia de los movimientos sociales, y es poder ver cómo se utilizaron estereotipos en torno a las feministas, cómo se quiso deslegitimar su lucha porque la lucha de las mujeres no era la lucha principal, pero también porque eran pequeño burguesas. Yo mi investigación la hago reconstruyendo 10 historias de vida, y de esas, pues, pequeño burguesas eran 4, las otras 6 eran de clase media o de sectores populares. Hay una molestia muy grande de los hombres porque las mujeres les disputen el poder al interior de los movimientos de izquierda, y hay estrategias de seducción para aminorar a las mujeres, para neutralizarlas, entre muchas otras cosas, ¿no? Y entre las otras materializaciones de estas luchas está la de la vida cotidiana, que me parece fundamental, que lo decía y me parece importante recalcarlo, y es que muchas de ellas tenían parejas hombres de izquierda, hombres de avanzada, y hicieron nuevos acuerdos en términos de relaciones, y los hombres no fueron capaces de cumplir con esos acuerdos. O sea, es decir, el patriarcado estaba demasiado fijado en los cuerpos de estas masculinidades, y las feministas lograban, digamos, como avanzar en otro tipo de subjetividades y relaciones, y los hombres no la lograron, y por eso a muchas les costó separaciones, divorcios, soledades, entre otros dilemas. Dejo por ahí por ahora. Gracias. Francisco, ¿leo las preguntas que tenemos? ¿Las lees? Ingrid, sí, hay una pregunta en el chat, y creo que hay 3 personas que han levantado la mano también. Y listo. Hay una, entonces, no veo más, sino una en el chat por ahora. Bueno, voy a leer la de Luis Navarro. Dice: soy Luis Navarro, profesor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Para la doctora Rapaport, el proyecto de Fundación Caribe en los departamentos de Sucre y Córdoba incluyó la música y los músicos, como Máximo Jiménez. Para esto crearon el Centro Cultural Víctor Jara, que coordinaba las grabaciones de Jiménez sobre el problema de la tierra, y a quien la prensa llamaba el músico rebelde. ¿Encontró usted esto en su investigación? Y si fue así, ¿se extendió a otras artes y otros artistas? Gracias. Otro comentario también para Joan, lo leo de una vez, de Mary. Dice: me encantó tu presentación y me acordé de 2 cosas. A partir de la Guerra de Corea, en que Colombia participó con un batallón, leyendo la revista Los Militares Colombianos hace unos años, noté un cambio muy brusco en los 50, donde ya no se producían artículos sofisticados de análisis de estrategia militar basados en los ejemplos europeos, como había sido el caso antes de la Segunda Guerra, y que solo lo entendían altos oficiales, sino que por recomendación de los americanos que prestaron una misión a las Fuerzas Armadas colombianas, a principios de los 50 todo se volvió uso de cómics, porque los americanos alegaban que los reclutas colombianos eran medio analfabetos y así era más fácil enseñarles y comunicarles el anticomunismo. El trabajo de la Fundación IFALS y lo que haces tú es como una reivindicación de usar esos cómics, que también usó la UCI en propaganda en El Campesino y los periódicos colombianos para llegar a las clases populares para propuestas de resistencia popular. William Hernández para Diana. En su investigación, profesora Diana, ¿encontró alguna evolución o cambio en el concepto de amor romántico a través de las décadas como detonante del concepto de familia, parejas, soledades? Tenemos esas. ¿Que debemos contestarlas? Sí, y luego les damos la palabra a las manos a Margarita, Francisco y Ricardo. Bueno, antes de contestarlas, mientras hablaba Diana, estaba pensando cómo el movimiento feminista a lo largo del tiempo
ha hecho uso del icono de María Cano y también de Juana Julia Guzmán. O sea que el pasado siempre ha estado presente por ejemplo, en el nombre de organizaciones, etc. En cuanto a la pregunta de Luis, sí, usaron la música, usaron el teatro, usaron muchos otros medios. Yo no los trabajé porque decidí usar el cómic como la ventana para... Pues mi trabajo era tratar de entender qué era la metodología y el cómic proveyó como la ventana más clara. Pero hay gente que está trabajando, por ejemplo, sobre Máximo Jiménez, gente que pudo hablar con él. Pues yo lo conocí, pero ya no hablaba cuando lo conocí. Y gente que pues hubo también las crónicas de Sánchez Juliao, que trabajó directamente con Máximo Jiménez, y eso es cierto, simplemente que no podemos hacer todo en una investigación. Traté de averiguar hablando con los sobrevivientes, que a lo largo de mi investigación hubo menos y menos sobrevivientes de la Fundación del Caribe, ahora hay uno. Tratando de entender cuál era el modelo de cómic que usaban. Y lo único que me dijo Víctor Negrete fue que conocían los cómics comerciales. Pero claro que mirando el archivo de Falsborda en Saucio, él ya sí tenía conocimiento de esos usos de cómics de que menciona Mari Roldán. Lo que yo quería saber y nunca pude averiguar era que en la misma época, gente como Juana Acevedo en Lima estaban utilizando el cómic para hacer como para educación popular de jóvenes. Él hacía talleres de cómics en los pueblos jóvenes. Y eso no logré averiguar cuál era la relación entre este proceso que se da en toda Latinoamérica y el proceso en Córdoba. Sobre el amor romántico, pues lo que hacen estas feministas es cuestionar el amor romántico, ¿no? Es comprender cómo ese amor romántico subordina a las mujeres. Pero yo creo que aquí lo interesante de esta época es la constatación también de lo difícil que es materializar las demandas feministas en la vida propia. Es decir, estas feministas estaban cuestionando todo, desde las relaciones familiares, de pareja, la sexualidad, hasta cosas más del Estado y la academia. Y creo que, digamos, como que fue muy pesado esa cantidad de demandas y costó un tiempo comprender que todo eso debía ser situado también en términos de las necesidades de cada mujer y de su contexto. Creo que hubo también una intención por demandas muy universales que no en todas las trayectorias de vida se pueden materializar, ¿no? Y como un reconocimiento también de la profunda subordinación de las mujeres. O sea, el concepto de amor romántico, pues, súper criticado, pero creo que lo más interesante ahí es también cuáles eran los retos que implicaban estas miradas críticas sobre el amor y la vida en pareja y la sexualidad para las propias feministas, como ellas mismas también reproducían subjetividades patriarcales con las que también era difícil pelear. Listo. ¿Quién tiene la palabra? ¿Margarita? ¿Para hacer una pregunta? Bueno, sí, ya pongo la cámara. A ver, ¿qué hubo?
Muchas gracias a ambas. Fue realmente interesante ver estas versiones, visiones. Ya conocí algo de lo de Joan y es realmente fascinante el experimento en que, digo experimento con todo respeto, en que se ha embarcado, porque sí creo que es un experimento pues, cognoscitivo impresionante. A mí me llama la atención mucho dos cosas de ese asunto. Una, el tema de sociabilidades. Yo creo que no, pues este hubo un boom de sociabilidades y después pasó y no volvimos a hablar de sociabilidades, pero yo creo que hay un asunto de sociabilidades importante en este proceso, tanto de la Fundación Caribe, que en sí es un invento, como en todo el tipo de reuniones, en la organización, en la creación de esto que llamaron palenques, o sea, en el movimiento mismo de lo que fue baluartes, perdón, palenque no baluartes, en el movimiento mismo de lo que fue, creo que hubo formas de sociabilidad muy interesantes, que no son sindicatos, que no son juntas comunales, que no son, qué sé yo, que son una forma de sociabilidad diferente, interesante, creativa, inventada, y que creo que es muy vale mucho la pena. Y creo que lo que está, una de las cosas que Joan está mostrando es que en esa forma de sociabilidad, que implicaba, por supuesto, algún tipo de propaganda de todo esto, aparece la cuestión de los cómics y de producir los cómics, pero que los cómics mismos, por la forma de producción, se vuelven una práctica que constituye en sí mismo esa nueva sociabilidad y esa nueva subjetividad de como se quieran llamar ellos, ¿cierto? Ocupantes de tierras, recuperadores de tierras, usuarios campesinos, o sea, lo que sea. Pero la práctica misma de contar y poner en imágenes y en palabras es muy importante y el punto, digamos, central del asunto creo que es esta cosa de producir esos héroes y esos narradores propios iguales a los personajes reales, pues. Creo que eso hace que haya una construcción de una subjetividad, de unos sujetos históricos, digamos así. Yo no sé si ciudadanos, yo no sé si en el sentido de que yo no sé si ellos se sienten y se dicen ciudadanos, ¿no? Pero sí son unos sujetos históricos que se están armando como tales, como sujeto colectivo, pero con una cosa muy clara. Entonces, eso me parece realmente súper interesante y yo quisiera saber si estoy inventándomelo o si es así. Yo creo, o sea, si estoy ya haciendo una lectura muy, pero sí me parece muy interesante esto de la comunicación y creo que lo que el llamado que nos hace Joan a que los historiadores hagamos cómics o de alguna manera que los historiadores hablemos claro y que nos comuniquemos, pues va en el mismo sentido, es decir, qué tipo de personajes somos nosotros, ¿ya? Que nos hablamos con nosotros mismos y nos entendemos nosotros mismos y la mayoría de la gente se aburre leyendo lo que escribimos, uh-huh. ¿No? La verdad sea dicha. La mayoría, probablemente con temas más simpáticos, no, pero en general. Bueno. Entonces, eso quería preguntarle a Joan, a ver, ¿cómo ve ella este tema de cómo la comunicación como constitutiva del asunto mismo? Y, y para Diana también, pues ese tema, es yo creo que allí la cuestión de comunicación y encuentro que hay una, no semejanza, pero una cosa correspondiente, son las consignas, ¿no? Las consignas en el movimiento feminista son importantísimas y llegar, no se producen consignas, no narraciones, ¿ya? Yo de las narraciones que conocí del movimiento feminista y me tocó hasta participar en un momento dado fue Cuéntame tu vida,
Cuéntame tu vida, sí tení, que era una revista en Cali de feministas, años 70, 70, segunda mitad de los 70. Sí, era, sí había una narrativa, sí había unas historias, había algo de historias, pero había sobre todo pues discurso, retórica, ensayo, ese tipo de cosas. Me parece que en cambio lo otro es narrativa, ¿no? Uno podría ver como esas formas distintas, la narrativa del cómic y la consigna de las mujeres, de estas identidades de mujeres. Pero sí creo que hay que, Diana, me pregunto dónde te van a caber las otras cosas, porque primero porque hay movimientos en muchas ciudades, no solo en Bogotá, y segundo, en muchos aspectos. Y de eso estoy segura que los conoces mucho, pero yo quería hablar de uno muy desconocido, muy poco reivindicado por los historiadores y las feministas, y lo he conocido últimamente cercano, de forma cercana, y es los derechos económicos de las mujeres. Es una cosa que por mucho tiempo no le paramos bolas y hoy está súper claro que sin autonomía económica, la cosa de tanta autonomía, tanta libertad y tanta retórica feminista a veces se queda en nada, sobre todo en mujeres populares, ¿no? No es que la autonomía económica lleve al feminismo de ninguna manera, pero que es muy difícil ser autónomo sin autonomía económica. Y las mujeres por mucho tiempo no tuvieron derechos económicos en el sentido de que, fundamental, en que iban a un banco y no les prestaban plata. Eso está hoy documentado. Las mujeres no tenían acceso a crédito y el no acceso a crédito les impedía hacer cualquiera, digamos, negocio, interesarse en algo, algo, y se reducían sus posibilidades de empleo por las obligaciones de la casa. Entonces, solamente ese asunto, hoy con todo lo que se le dice de bueno y de malo al emprendimiento, ha dado lugar a hacer un poco de historia de eso. Y en la historia del emprendimiento, lo claro era que las mujeres no podían ser emprendedoras porque el banco les decía: ¿Usted cómo va a pagar? Si usted tiene tantos hijos, ¿usted cómo se va a endeudar? ¿Usted a qué hora va a trabajar? Usted no, usted no, usted no. Y se le negaba el préstamo de la poquita plata que quería para empezar cualquier cosa. Entonces, solamente quería poner esa dimensión, Diana, que simplemente en ninguna historia feminista hablan de eso, que yo conozca, y no conozco mucho. Entonces, pues, era eso. Y lo otro, pues, yo no sé si fue que yo tuve que salir un segundo a atender una cosa. No sé si me perdí de algo, pero a mí me parece que la píldora es algo demasiado importante en la historia, que hay que ponerlo como contexto. O sea, la vida de nosotras es una antes y después de la píldora. ¿Ya? Es un adelanto tecnológico único, ¿no? Que los jóvenes lo toman por dado, pero eso no estaba dado. Entonces, suena chistoso, pero hay que darle un puestico. Pero bueno, eso era. Me gustó mucho, Diana, tu resumen es completísimo, las distintas cosas que haces y la relación con los hombres de las parejas de izquierda es un punto que no se dice mucho, en Europa se ha dicho más, las francesas lo han denunciado mucho, pero es muy interesante. Diana, vas primero. Vale, Escuchamos. pues yo pensé si de pronto recogíamos las otras dos preguntas y de pronto integrar, no sé, ustedes Sí, dirán. creo que es buena idea. Sí. Sí. Escuchemos a Francisco y Ricardo. Vale. Sí, lo mío es muy breve, muy breve. Muchas gracias a las dos por unas presentaciones muy, muy interesantes. Mi pregunta es para ti, Diana, y me pareció, digamos, que nos das un panorama, digamos, como base, que podemos decir en este momento que es completo, pero pues claro que habría que pensarlo, ¿verdad? Tú ya lo señalaste desde el principio, cómo lo llevamos más allá, cómo se organiza particularmente, digamos, en términos nacionales. Entonces, la primera pregunta es una pregunta muy similar a la que hice yo en un panel anterior esta mañana, y es como un ejercicio prospectivo. Tú mencionaste muy rápidamente, y me gustaría que de pronto a ver si de pronto por ahí puedes coger dos cositas, cómo el movimiento del Caribe era bastante diferente, a modo de contraste.
No te voy a decir que caracterices el movimiento del Caribe, porque pues ya lo dijiste, no lo conoces, digamos, como para presentarlo de manera completa, pero si pudieras decirnos algunos elementos que aparecen como un contraste importante y que ayudaría a hacer, digamos, esas dos trayectorias como trayectorias iniciales que te abren un panorama de diversidad. Y el segundo tiene que ver con algo pues que no vi, no creo que estuvo, digamos, no sé si pero no vi, digamos, la articulación con la insurgencia. Si había en algún momento, si hay, digamos, esa, ¿cuál es la articulación, cuál es la relación que existe entre el movimiento feminista emergente y lo que llama, y lo que, y digamos, las formas de insurgencia que están ahí? Yo recuerdo, por ejemplo, la novela, si no estoy mal, de 1969, estaba La pájara pinta sentada en un verde limón, termina, si no estoy mal, con la protagonista siendo torturada y en el dilema de si se une a las guerrillas, donde está su novio está. Creo que está secuestrado y entonces a ella le queda como ese dilema y creo que es una pregunta angustiante para ese personaje que a su vez, siendo Alba Lucía Ángel una figura también representativa del periodo, puede ser una pregunta que no se hizo solamente ella ni es una pregunta de preficción, es una pregunta posiblemente de muchas de esas activistas. Entonces, nada, quería plantear esas dos preguntas para ti. Gracias, Francisco. Ricardo. Micrófono. Gracias. Quería hacer eco lo que han dicho mis colegas respecto a las ponencias. Tengo tres preguntas, dos para Joan, y que pues quizás ayude algo para conectar. La primera, Joan, me gustaría saber si en las dos experiencias que nos presentas, una de los años 70 y la otra más reciente, y la yuxtaposición en la producción del conocimiento. Nos contarás un poco sobre algún tipo de tensión, de disputa en la producción del conocimiento histórico y de ese pasado. No sé si hayas encontrado alguna experiencia de ese tipo, porque creo que una de las cosas que hacía Investigación en Acción Participativa era precisamente que la producción del pasado tenía que ver con el poder. Entonces, en esa producción del conocimiento, ese poder se manifestó con algunas tensiones. Tensiones de clase, tensiones de género, en las dos ejemplos que nos dabas. Y la segunda pregunta es, como tomando un poco lo que nos propone Diana para pensar este periodo, ¿podríamos hablar de alguna narrativa feminista, ya sea en los años 70, con Investigación Acción Participativa y pues más reciente, quizás sea un poco más claro? Pero sí sería interesante, precisamente por lo que preguntaba Ingrid también, digamos, la relación entre izquierda, y lo presentaba Diana, la relación entre izquierda y feminismo, ¿cuál fue la perspectiva feminista, si es que la hubo, en la producción del conocimiento sobre el pasado? Me parece que puede ser importante en ese sentido, porque hasta donde yo conozco, lo que se ve es que sí se hace una enaltación de unos héroes que son muy masculinos para entender el pasado. Entonces, esas serían las dos preguntas. Y la pregunta para Diana, a mí la verdad me parece una presentación muy, pero muy, muy interesante y me llevaba a pensar las disputas, Diana, dentro de las mismas demandas políticas de las feministas. Tú lo sugieres, creo que hay un subtexto en que sí hay ciertas tensiones y me preguntaba que si esas, es decir, esas tensiones coexisten o empiezan o ciertas demandas empiezan a ganar más prevalencia sobre otras y si ese es el caso, ¿a qué depende esa digamos entre comillas ese triunfo de ciertas demandas feministas? A mí me parece una cosa como es una contradicción que a mí me da como me ayuda a leer un poco la cabeza y creo que tiene que ver con lo que decía Margarita hace un momento y es digamos, esos reclamos por derechos económicos, esta visión del emprendimiento va a calar mucho entre una visión neoliberal. Entonces le pone a uno a pensar, bueno, aquí cómo es, hay ciertas inclusiones de visiones feministas que vienen desde el feminismo y que se incorporan en un modelo neoliberal. Entonces creo que ahí, no, creo, mi lectura de tu presentación, Diana, tiene que ver con eso, que como que hay ciertas demandas feministas que empiezan a ganar sobre otras.
Entonces me gustaría saber si hay algún tipo de disputas en los diferentes momentos históricos que nos planteaste para ver si ese es el caso o me estoy equivocando. De nuevo, muchas gracias. Si quieren, comienzo. Sobre lo que plantea Margarita Garrido, esta diferenciación entre consignas y narraciones me parece súper interesante. No tengo la respuesta, pero lo primero que se me vino a la cabeza es que en los grupos de autoconciencia había autonarración, había narración del sí mismas y de las experiencias de subordinación, exclusión y violencia. Entonces, por ahí veo como ese vínculo con lo narrativo. Y además también que las feministas siempre han partido mucho como de lo personal, de lo subjetivo, de la identidad. Entonces ahí hay un tipo de narrativa específica. Sobre la píldora, sí, al menos la tuve en mi diapositiva. Cuando hablé de los procesos de modernización, indudablemente el control de la natalidad fue fundamental, pues entre otras dinámicas históricas y culturales que estaban, ¿no? O sea, estos feminismos tampoco se explicarían sin un horizonte más global en términos del hipismo, las reivindicaciones, aunque suenen un poco lejanas, llegaron aquí de mayo del 68, pues las reflexiones de Simone de Beauvoir, y no estoy diciendo con esto que pues, estos feminismos hayan sido de origen de pensamiento que del norte global, pero sí habían incidencias. Sobre los derechos económicos de las mujeres, sí planteé que una de las reivindicaciones o una de las demandas era mujer y trabajo. Y ahí entra toda esa discusión sobre la economía, economía del cuidado, sobre la doble jornada de las mujeres, eso estaba ahí. Y creo que una de las mujeres que aborda esto, y también lo que yo hago en mi investigación es incluir a mujeres como Magdalena León, que ya dice que le aplicaron el feministómetro en el encuentro latinoamericano, o sea, no, creo que no la dejaron entrar porque no era lo suficientemente feminista, pero yo la reconozco como el campo feminista, pues Magdalena León estaba dedicada a eso, estaba dedicada a analizar mujer y trabajo, digamos, desde sus múltiples dimensiones, y desde la década de los 80, finales de los 70, 80, esa va a ser una reivindicación en Colombia y mundial, o sea, yo creo que, bueno, pues mundial no, de distintas versiones, de distintas materializaciones del feminismo en otros países. Sí, mundial, del Women Corps Banking. Porque están las feministas socialistas, están las feministas marxistas, materialistas, reflexionando sobre esto. Y algo que no dije también es que dentro de la izquierda, quienes son más afines a las luchas feministas son los socialistas. Y las feministas socialistas, esta reflexión sobre trabajo, economía, clase social va a ser fundamental. Sobre la pregunta de Francisco, yo diría que lo que más puede diferenciar el movimiento de feminista o de mujeres, se usa una y otra categoría dependiendo pues también de las autoidentificaciones, yo diría que lo que más lo diferencia es que allá está más centrado en reivindicaciones populares y rurales y de la disputa por la tierra. Yo estoy estudiando sobre el movimiento de mujeres en el Caribe y parte de lo que uno puede ver es que pues eran movimientos que se estaban, y Joan sabrá más que yo sobre eso, o sea, eran movimientos de mujeres que se estaban fortaleciendo, pero va a llegar el paramilitarismo y va a arrasar eso. Y entonces ahora la debilidad del movimiento de mujeres y feminista en el Caribe, pues también se explica, pues la relativa debilidad se explica también. O sea, eran movimientos, digamos, como reivindicaciones también de vieja data de las mujeres frente a la tierra, que van a tener presencia en los 60, 70, pero luego van a ir disminuyéndose. Lo que más conozco del movimiento de mujeres y feministas del Caribe, y ahí me corrige Joan Rapaport, es también la discusión sobre la regionalización. Las mujeres del Caribe van a decir, esa también es una lucha particular versus centralismo. O sea, el Caribe va a decir, queremos los procesos de regionalización, queremos ser reconocidos como una región y tener autonomía, y ahí están en diálogo con Falsborda, ¿no? Esa va a ser una, pero yo creo que, pero hasta donde recuerdo, eso es más una dimensión de los 90 hacia arriba. Sobre la insurgencia, pues ese era, y ahí voy con la pregunta de Ricardo también, eran debates que habían al interior del movimiento feminista, o sea, estaba el debate de ¿qué hacemos con el uso de la violencia? ¿Somos pacifistas per se? Entonces yo creo que hay distintos posicionamientos. Hay un acuerdo común en que se rechaza la violencia del Estado y paramilitar porque era la violencia en los 80 más en auge, ¿no? Hay una
hay un acuerdo cuando la toma y la contratoma el Palacio de Justicia de que la violencia no es el camino, ¿sí? A pesar de que pueden haber mujeres feministas cercanas a expresiones de izquierda con afinidad ideológica con las guerrillas, pero es un acuerdo en el 85 que la violencia no es el camino, y salen a la calle y le dicen al país, no, la violencia no es el camino, pero estaban los debates de la razón de la violencia, si era legítimo o no, porque sí, los feminismos cercanos a la izquierda no escapaban también a la cercanía con los grupos armados. Recuerdo ahora, más adelante vamos a sacar o estamos terminando un artículo sobre violencias que sufrían las mujeres de la izquierda, incluidas las guerrilleras, y por ejemplo, pues María Eugenia Vázquez luego hace reflexiones también sobre su lugar como mujer al interior de la guerrilla, y también en unas, bueno, Vera Grave también lo va a hacer, y si no estoy mal, lo que recuerdo que nos decían, al menos María Eugenia Vázquez, es que también el ser mujer no era una identidad central en la guerrilla, en las guerrillas, porque eran estructuras armadas muy patriarcales, donde la particularidad de ser mujer no era, digamos, como central. Entonces, entre otras demandas que están en disputa, yo siento que si hay una fuerte disputa también por la centralidad de la clase o no, y de las reivindicaciones de cara, digamos, al cambio de la estructura económica y el capitalismo al interior de los feminismos. Por eso hay feminismos de la doble militancia y feminismos autónomos. Los de la doble militancia tenían como más en su corazón esta reivindicación de clase social también. Yo creo que también va a haber cierta prevalencia de una versión más liberal de la democracia y de la ciudadanía y de los movimientos de los 90 en adelante, en cierta medida. O sea, creo que ese es el feminismo que se va a convertir en hegemónico de los 90 para arriba, el feminismo más ligado con esas visiones de la democracia y de la ciudadanía y con ciertas demandas. Ahora, también es cierto que de los 90 para arriba lo que se vuelve central en las demandas feministas es la paz, y eso no hay que, digamos, perderlo de vista. Y sobre la IAP, vuelvo a Magdalena León. Magdalena León trabajaba con trabajadoras del servicio doméstico, y hasta donde recuerdo, Magdalena León también empleaba la investigación acción participativa, o sea, trataba de entablar otra relación con los sujetos de estudio, que también es propio de los feminismos, o sea, las epistemologías feministas también van a cuestionar cómo produces conocimiento y cómo te relacionas con los sujetos de estudio, y bueno, dejaría por ahí. Gracias, Diana. Hay otra pregunta para Diana en el chat. Dice Mary, sí. Diana, ¿miraste La Casa de la Mujer en Bogotá, por casualidad? Me pregunto también por el papel de la financiación internacional y hasta qué punto eso también afecta a los discursos que se usan para lograr ayuda internacional para los movimientos de mujeres. Gracias. Sí, en los 80, o sea, aparte de la consolidación de un feminismo, digamos, con demandas más liberales, y con eso no estoy diciendo que La Casa de la Mujer sea 100% de filiación, digamos, de pensamiento liberal, si es que las agendas feministas se comienzan a alinear con la cooperación internacional y con lo que demandan los organismos multilaterales, ¿no? Y esa es una crítica muy fuerte que se le va a hacer a los feminismos, y ahí va a surgir una corriente latinoamericana, y son las feministas autónomas. Ya no las autónomas de Colombia versus doble militancia, sino las autónomas latinoamericanas, que van a hacer una crítica muy profunda a cómo los feminismos se van plegando a la agenda estatal e internacional, y cómo eso resta autonomía y también termina determinando qué es lo que va a ser importante en términos de agenda política de estos movimientos. Por eso digo que una hipótesis mía es que desde ahí en adelante se crean tres tendencias en términos de democracia y ciudadanía: la liberal, que termina siendo la más hegemónica, la emancipadora, que siento que está más ligada a las trayectorias de izquierda, y creo que en los últimos años, pero solo en los últimos años, una tendencia más descolonial, que todavía no tengo claro cómo se materializa, pero creo que ahí van dando. Muchas gracias. ¿Voy yo? Sí, ya puedes. Sí, micrófono. Pido perdón porque se me fue la luz y tuve que reconectarme con el celular y tengo que mirar mis apuntes en la oscuridad.
Primero lo de Margarita. Sí, yo creo que es cierto, aparecen nuevas formas de sociabilidad, pero yo no diría que es el cómic mismo, sino la IAP. Generalmente cuando en los talleres que hice me di cuenta que para mucha gente la IAP es una receta. Son líneas de tiempo, son cartografías sociales, y esa no es la IAP. La IAP es casi un ethos, una manera filosófica de conectarse, que se puede hacer a través de la música, de los cómics, en los cursillos, etc. Y me hizo pensar, como yo tengo la cabeza en Cali en este momento, estuve conversando después del tribunal con una investigadora colombiana que vive en Alemania, que ha estado hablando con los muchachos en la primera línea y se da cuenta que ahora lo que están haciendo todos es haciendo huertas, que es una nueva forma de sociabilidad. La explosión huertera, le dicen. Sí, es súper interesante. En cuanto a las mujeres y la tierra, en el libro La Tierra en Disputa, hablan los autores sobre ella, no solo a hombres. Entonces, cuando vinieron los paramilitares y comenzaron a asesinar a los hombres, las mujeres quedaron con nada. Pero las organizaciones de las mujeres estaban como menos públicas y pudieron ellas seguir la lucha, mientras que los hombres no. En cuanto a, estoy hablando rápido porque ya se nos vence el tiempo y porque estoy en mi celular. En cuanto a las preguntas de Ricardo, yo tuve muchos problemas en averiguar cuáles fueron las tensiones y las disputas dentro del equipo. Pues claro que hubo muchas disputas con la izquierda de partidos, y gente ha escrito sobre eso. León Samos y Silvia Rivera, y muchos han escrito sobre eso. Pero en cuanto a las discusiones dentro del equipo, pues ya que está muerto Falsborda, no quieren hablar de las discordias que hubo, o de las diferencias que hubo. Ustedes seguramente se fijaron en los múltiples colores que usamos en el cómic. Eso fue una conversación a lo largo de los 2 años o de los 3 años. Y fue una discusión que tuvimos en talleres que hicimos con otros historietistas que leyeron capítulos y nos dieron comentarios, y dentro del equipo de nosotros, de cómo mostrar las diferentes temporalidades. Entonces, al principio usamos sepia, solo sepia. Claro que no distinguimos entre el pasado más remoto de los 20, de los 30 y del 70. Y no usamos colores distintos porque todo lo leímos a través de Chalarca y Falsborda. No estamos viendo la documentación primaria del 20 o del 30, sino tratando de entender cómo ellos percibían la historia. Decidimos colorear de azul las evocaciones, o sea, nuestro uso de la imaginación para reconstruir hechos históricos, a diferencia del sepia para fuentes. Y el rojo es recuperaciones. Y eso, yo no voy a decir que eso surgió como de disputas, porque yo creo que trabajamos de una forma muy colegial. Y yo me sorprendí porque en el libro vamos a tener, hay un ensayo mío en el apéndice, hay un apéndice documental y hay una entrevista que hice con ellos. Y yo les pregunté qué sentían en el trabajo y dijeron que era la primera vez que habían trabajado con alguien que no fuera colombiano.
y les pregunté la generación, porque yo puedo ser madre de ellos, ellos son de la edad de mi hija. Y dijeron, no, no sintieron nada de diferencia. Yo creo que fue una conversación muy productiva. Yo no sé si pasara lo mismo en el equipo de la Fundación del Caribe. Y él no quisieron hablar de eso porque pues la memoria es borrosa, ¿no? La otra pregunta era sobre IAP y mujeres. Bueno, una de las contradicciones que yo veo en el trabajo de Falsbord en la costa es que tanto en los cómics como en Historia Doble, colocan a las mujeres en el primer plano. Es muy importante, Juana Julia Guzmán es narradora de uno de los del boche de uno de los cómics y es la protagonista de Loma Grande, de otro de los cómics. Y Felicita Campos también es sobre una mujer, pero en realidad la Fundación de Caribe era principalmente de hombres. Y no sé cómo explicar esta contradicción. Hay otras contradicciones fuera del género que yo quiero trabajar. Por ejemplo, con la excepción de Felicita Campos, todos los protagonistas están dibujados como mestizos, pero cuando tú vas a esas zonas te das cuenta que son afros. Y esa conciencia pues desarrolló el movimiento negro, desarrolló después. Entonces es un momento histórico en cuanto en donde cuestiones tanto de género como de raza no estaban como tan explícitas como hoy. Ahí lo dejo. Gracias. ¿Cómo? Ingrid. ¿Sí? ¿Ya? Despides tú. Bueno, muchísimas gracias, Ingrid, y muchísimas gracias a nuestros dos ponentes, la profesora Joan Rapoport y la profesora Diana Gómez. Con esto concluimos el cuarto eje del seminario, Ilusiones Nacionales. Pasamos y pues los invitamos, también aprovechamos para invitarlos mañana a una mesa igualmente muy interesante, Régimen Morales y Emocionales de lo Político, y tendremos mañana con nosotros a las profesoras Miriam Jimeno, Katia González, Carolina Santamaría y Sebastián Ochoa, nos estarán acompañando en esa mesa. Así que los esperamos a todos, les deseamos una feliz noche, buen descanso. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos nuevamente mañana. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias. Hasta luego.